Bueno, chicas, sigue presentándose Experimento Ladies, representando en este caso a la provincia, ¿no? Así es, estamos muy felices, contentísimas. El sábado a la mañana tempranito viajamos a Mar del Plata, al Iberoamericano, al Festival Internacional de Mar del Plata, representando Experimento Lady y elegidas entre 500 y pico de obras de teatro de todo el mundo. Y somos las únicas cordobesas, así que bueno, nuevamente embajadoras de Villa Carlos Paz Córdoba, así que felices, felices. Recordemos hace cuánto que comenzaron a hacer esta obra. 2 años estuvimos con el... sí, 2 años estuvimos con el trabajo de mesa, de investigación, y 2 años en escena, o sea que bueno, 4 años de trabajo, y la verdad que nos trajo muchísimos... alegrías, emociones, este laburo de Experimento Lady. Creo que más allá de nosotras, siempre digo lo mismo, el grupo, el elenco, todo el equipo, la compañía de Insólito Grupo Teatral, las chicas, somos Ariadna, Tati, Cecilia, Vane, Ivana, antes y después de Experimento Lady. La verdad que una experiencia increíble. Agradecerle a Paula Susperrey, la autora, que nos dio su preciado tesoro y confió en nosotras. Y bueno, y que no nos deja de sorprender, no nos dejamos de sorprender y de emocionarnos todo lo que hemos podido lograr con este trabajo. Bueno, y también muchas personas apoyaron esta obra, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Y no queremos dejar de hacer hincapié para agradecer a la Comisión de Apoyo al Teatro Circo y Murgas, que nos auspicia, que viajamos gracias a ellas, y al municipio de Villa Carlos Paz, que siempre, siempre estuvieron, la obra fue declarada de interés municipal, de interés general y cultural, o sea, bueno, y agradecer. Y a la gente, Sofía, la gente que nos sigue de Villa Carlos Paz, tener un club, tenemos como un club de fans, donde siempre nos apoyan, y bueno, y agradecer muchísimo a toda la gente que nos está apoyando. Fue un antes y un después desde lo artístico. Veníamos de la comedia muy cómodas y muy relacionadas con el género, y esto nos transportó como actriz y como persona a otro lugar. Y llevando este mensaje, el de tomar conciencia, ayer nos encontramos con un caso de Ariana, una chica de Hurlingham de 30 años, asesinada por su padre, enterrada en el fondo de su casa, o sea, y sigue. Cuando empezamos con este proyecto, era una mujer muere de manos de un hombre cada 30 horas. Ahora la estadística, al día de 29 de septiembre, era una mujer muere a manos de un hombre cada 17 horas. Entonces yo creo que esta obra sigue dejando ese mensaje de tomar conciencia, de reflexionar, y que nos va a seguir modificando y atravesando sin dudas.